Estamos con dos personas veteranos de la guerra de Malvinas, uno de Vicuña Mackenna, el otro de Río Cuarto, y los dos amigos de muchos años, conocidos de muchos años. Pablo Mana, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Bueno, tu participación en la guerra fue muy efímera, pero muy importante. Contásela a vos, a la gente, porque puede haber gente que no la sepa. Bueno, yo integré la Infantería de Marina, estaba haciendo la conscripción y me tocó ser parte de la Fuerza de Desembarco el 2 de abril, que se recuperó la isla después de 150 años de usurpación. Y bueno, y tuve la suerte de haber, de que después se tomaron prisioneros los ingleses, entrar a la casa del gobernador y sacar la bandera inglesa, que hacía años que no estaba prisionera, y bueno, y la llevamos al continente. Y esa foto recorrió el mundo y se hizo un poco famosa. Vos estuviste en la Armada, ¿no? Estuve en Infantería de Marina, sí. Claro. Pablo, ¿hoy las negociaciones te parece que pueden llegar a buen puerto, diplomáticamente hablando, no? Y yo creo que sí, ha cambiado el mundo, ¿no? Yo creo que el mundo está como reacio. Antes parecía que los que dominaban nadie les podía decir nada. Hoy las cosas han cambiado. Pero lo veo difícil a Gran Bretaña que las entregue. Estratégicamente para ellos son muy importantes. Entonces va a haber que pelearla lindo. Rubén, acércate, por favor, Rubén. Rubén, vos estuviste en el Regimiento de Infantería 25, que comandaba ese Ineldim. Tu participación fue muy importante. Hoy sos presidente de este grupo de excombatientes, de soldados veteranos. Contame brevemente tu participación, lo más breve que pueda, y después hablamos del museo, que también fue importante la inauguración este año en Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mira, yo era soldado del Regimiento de Infantería 25, como dijiste vos. Nosotros llegamos el 2 de abril, luego de que la Infantería Marina y un grupo de infantería de ejército recuperaron nuestras islas, y bueno, nosotros alrededor de las 8 de la mañana, cuando ellos limpiaron la pista y acomodaron, empezaron a aterrizar los aviones, y ahí bueno, fue la primera tanda de soldados que llegó después que ellos habían recuperado Malvinas. Y Rubén, el importantísimo el museo que abrió en Río Cuarto, creo que hay uno solo en el país, ustedes son los segundos, ¿no? Sí, el tema del museo con respecto a es el segundo a nivel municipal, ¿sí? Uno está en Avellaneda y el otro lo pudimos inaugurar acá en Río Cuarto. Pues yo creo que es importante el tema del museo, porque esto nos ayuda a malvinizar, que es como lo decía el otro día, y malvinizar no significa militarizar, sino muy, muy por lo contrario. Malvinizar significa hablar de valores, de la ética, de la moral, de democracia, reconocer a nuestros hermanos caídos en combate, a los fallecidos en la posguerra, hacerle recordar a los niños que hoy en día hay muchos veteranos que recorren la ciudad y los pueblos, como en el caso de Pablo, que se dice, bueno, una participación efímera, pero una participación brillante ha tenido, porque tenemos nosotros en la Argentina, en Córdoba, en una localidad de Vicuña Mackenna, al primer soldado que tuvo nuestro pabellón nacional, o sea, y bajó el pabellón inglés, o sea que no es poca cosa estas cosas que han realizado o las misiones que han tenido cada uno de los soldados. Y como en el museo, también todos los objetos son parte de la historia, los soldados en este momento pueden contar esa parte de la historia. Y ese es el objetivo, ¿no es cierto? Malvinizar. Para que vos hoy agarres un niño de 6, 7 años y le preguntes de quiénes son las Malvinas, y ellos automáticamente te van a decir que son argentinas. Cosa que no ocurría antes, ¿no? Muchas gracias. Rubén Torello, Pablo Mana. Dos héroes de Malvinas acompañándonos hoy en el hipódromo de Río Cuarto, quien a modo de homenaje ha instituido a sus pruebas con nombres alusivos. Ustedes, por favor.